Bien, Dale. el archivito que me mandaste, lindo la foto, ¿eh? Bien, ¿lo pudiste tocar? Sí. Buenísimo. ¿Qué? ¿Toco ahorita? Sí. Vamos. ¿La conocías a la samba? ¿La habías escuchado? Sí. Yo soy amante de la música argentina. Sí, a mí me. Cuando era chiquito no había mucho como, bueno, similar que vos, no teníamos más que una radio, vamos a decir, y no había las posibilidades que hay hoy de buscar música, ¿no? Entonces había un programa los domingos y yo vivía castigado, me acuerdo, en mi cuarto. Así que escuchaba tango, escuchaba zambas, escuchaba música mexicana, así que la música a mí me encanta, ¿no? Y me dedicaba a grabar en cassette. Así que grababa y bueno, a estar atento a las publicidades para no grabarlas. Claro. ¿De qué año sos vos, Julián? Yo el 72 nací. Ah, 72, creo que son un poquito más, 5 años más nos llevamos, sí. Claro, pero viviste también la etapa esa de grabar de la radio para los Sí, temas, sí, 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 sí. sí. No, pues yo conozco todo, ¿no? Desde la televisión blanco y negro. Mirá, claro, sí. Y el teléfono con cable. ¿Cuántos años tenés vos? Yo soy del 77, 5 más que vos. 5, no es mucho, pero el cambio tecnológico lo vivimos juntos, ahí todos los cambios grandes, digamos. Claro. Hasta tu edad todavía, bueno, ya vos conociste directamente la televisión a color, pero no había más que dos canales, No, pues no, no recuerdo. pero mi abuela tenía blanco y negro y nosotros tuvimos televisión blanco y negro también, y canales de aire, no existía todavía el cable, lo que era Y el circuito, digamos. habían dos canales, ¿no? Sí, con Y suerte. Dos canales de dos aire que llegaban canales con y la antena. cinco vecinos en la ventana. Claro, y había que subir con a mover la antena que estaba en el techo, en la torre, entonces vos la girabas para que Claro. apuntara a la provincia donde venía la señal de cosas, y por ahí se veía eso Bueno, abierto. Y después estaba dependiendo la del 2, la programa. chiquita, el canal hacía las chispas. ¿Te acordás Poltrey y la película Poltrey y que la nena con las chispas de la tele veía? Chilcheado, se dice, ¿no? ¿Y cómo? Se ve chilcheado, decían en Claro, Santiago, eran cuando se las veía así chispitas, ¿viste? O sea, granulado, ¿no? claro. Y las televisores, el televisor era solamente blanco y negro, tenía el brillo y el contraste, las dos perillas. Sí. Tres con la del canal más, que eran 10 canales, si no me equivoco, no había más. 12, 12. 12, sí. La vuelta daba 12. 12 estaba el contraste y atrás había para que no se pase así, ¿no? Que había unos Y que botoncitos particulares. lo apretaba un poquito la sintonía fina del canal era. Porque vos le dabas al canal, una vez que vos lo sintonizabas con el otra rueda, ahí quedaba sintonizado. Y vos pasas, tac, tac, automático tenía el paso Sí, de los pero ¿te 12 acordás que canales. antes se pasaba así? Claro. Sí, Empezaba daba de la arriba vuelta. para Yo en la abajo, chica como estaba, me si. acuerdo que estaba el 2 y el 6, estaban lejos, estaban opuestos. Entonces tenías que ir, tac, tac, y no lo pasabas rápido porque lo rompía. Tenías que pasar, tac, tac, hasta que llegabas al segundo canal, tac, tac, otra vez al otro canal. Ni más ni menos. Sí. Exacto. Bueno, ahí va. A ver, movete, correte un poquito más mínimamente para verte más a la derecha. Un pelito, ahí, otro poquito más, apenita, ahí está. Ahí va. Ahí Ahí está está. bien. Sí, señor. Ok. Bueno, siempre con sus fallas de tiempo, hay veces para No cambiar, ¿no? importa, no Porque importa. todo, pero va mejor, va mejor. Después Ahí se va. asegura eso. Sí. Ahí, por ejemplo. Ahora que estás.
corazón. Ven así. Se me ponen duros los dedos de falta de práctica. Está bien, claro. Y de ahí. Ahí se va el do directamente, pero do mayor. Ah, es do mayor, perdón, sí. Ahí le do, es el, claro, ahí ya podría, claro, bárbaro, está lindo el planteamiento con la cejilla, está bárbaro, pero no pensás nunca en la mano. Y me... Claro, no, falta estás pensando, no pensás en lo que, o sea, sería relajar, por ahí habría que ir y volver más rápido, ¿no? En cada secuencia. Sí, justamente eso, me falta, digamos, que los saltos, a ver... Comienzo mejor. Jugar mucho, por ejemplo, usar el 2, usar el re del 2 para saltar entre el sol al aire y el sol del 3. O sea, cada vez que usas el re del 2, sí. No volver al sol del 3. Volver para atrás. Volver al principio. Exactamente, ir y jugar, o sea poder tener la opción, porque por el re, vos fíjate que pasás en cada estrofa, pasás a cada rato. El re, sí. Y el sol. Entonces, en ese re y sol, jugarle más como salto, ida y vuelta. O sea que puedo venir aquí, digamos. También, pero si querés usar el otro, el re del 2, eso, ¿ves? Por el momento, digamos, estoy ese usando. Está dando la opción. Ese todo es la opción. Para mí es novedoso, ¿no? Claro. Y para ¿qué, que es se lo que pasa siempre? Pero como te dije el otro día, es falta de, es que hay músculos que yo de repente nunca los usé en mi vida y que hoy se están descubriendo solos, así que es normal, ¿no? Pero bien, bien, bien. Pero más o menos ya, o sea, por lo menos suenan bien, que eso es importante. Antes, por ejemplo, yo tocaba por aquí y no, pues no me sonaba nada, ¿no? Y ahora creo que la mayoría suenan bien, digamos, ¿no? los acordes. Después hice Noche de Paz. A ver con el punteo. Bien. Primero repasame el himno de la alegría y el feliz cumpleaños. No te enojas. No, que si repasé. Sí, repásalo. Esperame un segundo que busque mi copia. Está bien. Tranquilo, si no hay apuro. Caramba, chiquito, no estaba por aquí. Ya no, che, lo quedó bien, che. Para, pa, 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 pa. ¿Comienzo con Noche de Paz? Bueno, estás con ganas de Noche de Paz. Yo te pedí que repasaras primero la otra. Que las tenés más seguras. Como para que la mano vaya a un lugar que ya está cómodo. No, más segura la tengo Noche de Paz. Ah, no. ¿Cómo estarán las otras? Bien, bien. Dentro de lo que... Queda un mes y 10 días para que salga perfecta. Ah, ¿tanto así? Sí, ya en un mes estamos en Navidad, negro. Un mes y 10 días. Ahí va. Si no se pasa. Ahí va.
Perfecto. Está lindo. Perfecto. Ahora hacé lo mismo, pero en la mano derecha, viste que vos tocás y estás apoyando en la cuerda de arriba. Ah, sí, puedo tocar sin eso. Me olvidé porque Pero estuve practicando así. no me refiero al pulgar, me refiero a los dedos, a los de esos. ¿Este meñique? No, 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 todo. Cuando vos tocás la primera cuerda, empezás a tocar el noche para eso, que el dedo salga. Ese toque. No hace falta que salga y saques la mano. Que salga en el lugar. Nada. Eso, ¿ves? Hace un Ah, arpegio. y yo me Vos ya apoyo acá tocás y no está bien apoyarse. arpegios, ¿no es cierto? ¿Alguna vez tocaste un arpegio? A ver, toca un Sí. arpegio. En el arpegio vos no estás apoyando el dedo como en el punteo, ¿ves? Bueno, trata de tocar Noche de Paz de la misma forma que hace el dedo, que toca la cuerda, pero no apoya en la cuerda de arriba. Toca Okay. Noche de Paz haciéndolo con el criterio de que estuvieras arpegiando. Eso, ve que los dedos salgan. Sí. Eso. Guarda que cuando salga no agarre la segunda cuerda. Okay. Eso. Okay, eso para que queden libres. Para que Para quede que libre, cuando ¿por yo qué? Porque yo empiece a usar el bajo. te pasé la otra versión con el bajo, exactamente. Porque con la versión con el bajo, yo te la pasé a la hoja del No, bajo. no, 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 no. Ah, no te pasé la hoja con el bajo. Bien. Déjame pensar, ¿a quién era que se la había dado yo? A ver, al que le hackearon la cuenta. Le hackearon el Facebook a alguno que. ¿Ah, sí? Sí. Oye, yo no entiendo para qué hacen eso, la verdad. Y, ¿Cuál es pero la loco, necesidad? viste, Es para robar, ¿no? le hackearon y a los 5 minutos fue a clase, ¿viste? Dice, negro, acordate que van a empezar a llegar. Y me escribieron, hola, dice, ¿cómo estás? Bien. Y él estaba, lo Necesito tenía el plata, amigo en ayúdame. casa. Lo tenía en casa y yo tengo el WhatsApp web en la compu. Y él estaba ahí, seguí la charla, le seguí. ¿Cómo estás? Dice, vos sabés que necesito hacer un depósito, no me anda. Ah, dale, decime, ¿cómo, qué hago? Y él estaba ahí, Increíble. y lo entraron a llamar como 5 o 6. Che, dice, vos me estás mandando mensajes, piden plata. Hacen eso. Y me Y es decía, de la cárcel eso, ¿me ¿no? podrías depositar? Dice, aunque sea después, por 3 horas, yo después te devuelvo el dinero. Me mandaba el número de cuenta y todo, ¿viste? Sí, le digo, ya te deposito. Le decía, pero mentira. Ahí te lo mando, ahí te mando el. Fíjate que ahora tenés Noche de Paz, ahí te lo pasé. Ahí tenés Noche de Paz con los bajos. Tocan dos juntos, digamos. Tenés, pero la ventaja de esto es que están cuerdas al aire. Quinta al aire, cuarta al aire y sexta al aire. ¿No hay un aire también con el do final? ¿Ves que no tocas el do final, ¿eh? El cero final. Con el dos también va abajo. Eso. Tranquilo, hacelo más lento porque es otro proceso ahora. ¿Ves que hay bajo el principio y bajo el final de la frase? Ok, ¿Ok? lo voy a Hay que seguir. prestar atención en dónde están los bajos. Ok. Eso. Lento, lento y de a poquito, ¿no? Para el laburo para esta semana. Todo lo demás es lo mismo, ¿no? Dos, Es que el sí. tema es el mismo. Yo lo que hice fue, primero le saqué una foto sin los bajos y después le puse los bajos al aire. Lo que tiene, que son por suerte, que lo va a agradecer con el tiempo, que todos los bajos están al aire, no están pisados. Porque después, más adelante, hay canciones que los bajos van pisados. Okay. Acá los bajos, por suerte, o sea, no te modifica absolutamente nada de lo que vos ya aprendiste la semana pasada. Claro, yo tengo Lo único, que por eso te decía, yo lo que te decía era que tu índice y tu dedo mayor, cuando tocan las cuerdas de nylon, las agudas, no apoyen arriba, no apoyen la cuerda arriba y que salen como arpegiado. Porque ahora tenés que hacer simultáneamente, ¿ves? El sí. bajo con la nota. Pran, titan, tran. Primero, vos fíjate que están, por lo general, al principio y al final de la frasecita hay bajos. Está perfecto. Y no siempre la quinta, después tenés la sexta, después tenés la cuarta. ¿Ves?
Guarda, le pifié el teléfono. Está tocando la sexta y es quinta. No, está bien. Tenés que ver. Exacto. Porque es tan importante el bajo está marcando el acorde que va a sonar ahí. Entonces vos podés tocar muy bien el punteo, pero si le agarraste el bajo, es como que estás tocando, por ejemplo, en la noche y cuando tenés que cantar un re, pusiste un sol. O sea, a ese punto queda tan, tan importante que el bajo sea, aunque sea una cosa simple al aire, no es que es cualquiera de las tres cuerdas por casualidad, sino que la cuerda que está al aire es justamente la que va con la tonalidad. Cuando vos estás tocando Noche de Pastas en la pam, 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 cuando va a la sexta, pam, pam, ahí está tocando el acorde de mi. Entonces, con la nada misma que es esa cuerda al aire, ya está sonando casi todo el acompañamiento. O sea, que de no tener nada a tener eso ya es el 50% de la canción. Porque ya tenés un acompañamiento con un bajo solo, pero que ya suena re lindo. Ok, está perfecto. Voy a practicarlo así. Bien. Ok. Y el himno de la alegría, no, es el himno de la alegría, está sin los bajos, por suerte, y el feliz cumpleaños. Eso no tiene bajo. Sí, sí, eso no tiene bajo. Pero eso puedes tocarlo inclusive apoyando, porque son dos técnicas distintas. O sea, de apoyar me refiero a la mano derecha, ¿no? O sea, sí. Eso que yo estaba haciendo, de quedarse. Eso se llama apoyado. Y la otra técnica es la de no apoyado. Esa, como si fuera la de arpegio. Porque ahí vos liberás el pulgar para poder hacer este tipo de pinza, ¿ves? Entonces pulgar con el pulgar simultáneo con alguna cuerda aguda. De la otra forma, vos imagínate lo difícil que sería apoyar en la cuerda de arriba y a la vez tocar pulgar. Próbalo. Lo mismo con los bajos, ¿no? Por ejemplo, siempre estás... Claro, ves que es imposible porque estarías, o sea, no podés controlar las fuerzas. Yo, por ejemplo, hay un arpegio que hago. ¿Qué es tironeando, digamos así? Claro, ahí estás tocando esa misma técnica, exactamente. Y eso mismo tengo que aprender aquí. Exacto, lo que pasa es que ahí está re simple, ¿eh? Es el paso más básico de todo, o sea, notita pisadita con un bajito al aire. Después, okay. Más adelante vienen los bajos pisados y ahí sí ya se complica. Pero esto es para aprender a leer que estás haciendo un punteo que a la vez le estás haciendo un acompañamiento con grave, que ya parece que no viste, pero suena más armadito que un punteo simple, vacío sin nada. Es correcto. Bien, bicho. ¿Y otra cosa? La canción La Nochera, la pasé también a do. A ver, ¿quieres probarla? No, pero solamente en un normal, digamos, ¿no? Todavía sin bajar, digamos, ¿no? Bien. A ver, la pasé. A ver, ¿quieres rasguearla? ¿Quieres tocarla? Sí. En do una tonalidad que le quede bien a las mujeres. Sí, ¿no? Sí. A nosotros nos queda mejor el sol y a las mujeres les queda mejor el do. Así que ¿y el re? Esa la puedo pasar también y aprenderla de la misma manera. Moveme un poquitito, apenita la cámara así para que la gente... Eso, así ven la guitarra, bien. Ahí va. Thank you.
Guarda, guarda el dedo, guarda la cuerda, es en la tercera. Cuando haces el sol, el acorde sol está perfecto. Yo le pondría el dedo 4 abajo, liberaría el 3, o le pondría el doble dedo ahí, exacto. ¿Doble dedo? Sí, doble dedo, el dedo 3 en la segunda cuerda, si querés, o si no, pero usar sí el 4 en la primera, porque así ya te habilita la mano de una. Es usar el 4 en la primera. El dedo 4, el chiquito ahí, el dedo 4, ahí está. Ah. Entonces, la mano queda un poquito más equilibrada. Y de paso usamos el dedo 4, ¿no? O sea, el sol yo siempre lo hago con el 4 ahí, eso. Y si quiero usar el dedo 3, lo piso en la segunda, al dedo 3, eso, segunda cuerda. ¿No siempre se lo usa este? Es que lo mismo. Yo escucho que suena un poco diferente. Es que suena distinto porque estás cambiando una nota por otra nota, pero las dos notas, tanto la segunda en el aire como son la segunda, válidas las dos. Son dos notas del acorde, entonces... Anda bien. Es como si hiciera un acorde de Do. El acorde de Do, toca el acorde de Do mayor. Toca Do. Nadie le pisa la primera en el 3. Sí, y he visto que hay veces se usa también. Pero porque es nota también del acorde. Entonces vos elegís cuál usar de las dos. Tanto el Mi, ahí tenés un Mi al aire o un Sol pisado, ¿ves? Entonces sí. Las dos notas, cualquiera de las dos notas son del acorde. Por eso está bueno de a poquito empezar a conocer las notas que lleva cada acorde para después ver en dónde la tenemos distribuida en la guitarra y ver si la podemos pisar o no. Ok. Y a poquito tomarlo como curiosidad y decir, bueno, che, a ver cuáles son las notas que arman Do. Ah, Do se arma con Do, Mi y Sol. Y después ver en las 6 cuerdas que vos estás pisando, que eso tiene que ver con las notas cuerda por cuerda. ¿Viste? Había una grillita ahí por ahí que yo te había pasado al principio, creo. Sí, sí, la tengo. Bueno, en eso, entonces, eso está bueno para empezar a prestar atención. Decir, bueno, cuando vos tocas un acorde, a ver, ¿qué notas piso? Ah, está bueno, mira, toqué un Do, pisé la quinta en el 3, es un Do, la cuarta en el 2 es un Do, la segunda en el 1 es un Do. Ok, ¿y qué me quedó al aire? La sexta y la primera que son Mi, y la tercera que es un Sol. Cuando vos ves que tenés 6 cuerdas, pero en realidad vos pisás 3 dedos, y encima las notas que quedan en la sumatoria son 3. Entonces, no tenemos 6 notas distintas, por más que tengamos 6 cuerdas. Lo que hacemos con los dedos es siempre corregir. Es repetir notas, en realidad. Corregir para que entre 6 cuerdas, en una guerra de 6 cuerdas con 4 dedos, y entre las 6 cuerdas y los 4 dedos, no nos queden más que las notas que necesitamos. Correcto. Por eso... Las demás quedan al aire y las que quedan al aire están buenas porque corresponden a algún acorde. Si no, ¿qué tenés que hacer, cejilla? Porque al aire no están buenas. Correcto. Exactamente. Cuando están buenas al aire, quedan. Esta en Do puedo hacer lo mismo de pasarla. Hiciste en Sol en Do, pasatela a. Si querés pasarla, te animá a pasarla. Fa, como para tenerla con cejilla en una tonalidad, y podés pasarla a Re y a La. Ok, y no, yo decía, intento dentro también de lo que estoy haciendo, y pasar de dentro del diapasón en diferentes... Si lo te mismo, animás, ¿no? Está bárbaro, porque vos fíjate que ahora te encontrás, o sea, en la... Para practicar, ¿no? Claro, porque ahora te encontré con un problema nuevo, que ¿cuál es el problema nuevo? Las menores, ¿no? Los acordes mayores tenés 5 sí, cambios, pero menores. Acordes menores tenés solamente 3. Exacto. Entonces, sobre todo, en esos menores son donde vos vas a aprovechar, viste que cuando vos tocabas un examen mayor, por ahí no tenías esa opción para ir y volver tanto. Acá en los menores son donde vos vas a poder elegir cambiar sobre los mayores. Porque en menor tenés una sola posibilidad sobre... Al tener 3 distintos, 3 menores contra 5, es mucho más siempre que un menor va a tener más posibilidades de cambiarse a mayores. Entonces, aprovechar después de un menor, ver a qué mayor te podés ir. Aprovechar por ese lado, ¿viste? Claro, claro, claro que sí.
O sea, y vos vas a ver que después de cada canción o cada pase de acorde siempre te va a generar un movimiento distinto. A veces, viste, es por un acorde, a veces por el otro, ir o volver. Después, cuando empezamos a trabajar las tríadas, que son o sea, los acordes armados en las tres cuerdas de nylon, chiquitos, Sí. tiene que ver con esto. Cuando empecemos ya a trabajar, vos vas a ver que empezar a tocar los bajos al aire, tanto en el punteo como en estas cosas que están buenas así, te va a generar esa cuestión de decir, no tener que escuchar siempre un acompañamiento de rasguido completo, Okay. sino poder tocar, digamos, ya tipo, viste, como lo que tocaste recién entre pulgar y dedos que cambiaba así, bueno, Correcto. dejar de depender todo el tiempo completo del rasguido y poder empezar a poner un bordoneo, unir por algún punteadito una posición de otro acorde, ¿no? Pero todo eso te va a ir dando, se te va a ir dando con que con esta búsqueda que vos estás haciendo, ¿no? Así, bueno, che, mira, de este acorde acá, yo tengo este de pasada, y encima, vos fíjate que ahora lo que puede estar bueno en la nochera son los auxiliares. Fíjate la cantidad de cambios de acorde que tenés para poner los dominantes auxiliares. Ni siquiera los pensaste. Los auxiliares de paso, ¿no? Claro, el acorde de paso, el dominante, el quinto de cada uno, ¿no? El quinto acorde que Sí. veníamos haciendo. Bueno, pero aquí, por ejemplo, vamos a decir en la estrofa, ya hay un sol 7, por ejemplo, que pasa a do casi, bueno, en las dos estrofas está, Bueno, y pero también puede está en el escucharme, puede ser, estribillo. primero puede ser sol y después puede ser sol 7. O sea, no importa el grado, vamos a la original de sol. Ahora, ¿qué estás ausente? ¿Qué hace? Sol la menor. La Ah, espera, original, ¿no? estoy Volvemos a la mirando original del sol la sol. menor. Ok, es que Sol estaba la, vamos a mirando la original, estaba ¿eh? mirando el de dos, perdón. Sí, por Ahora eso. sí, Se veía que sol estaba, la menor. revoleaba los De ojitos. sol a la menor podés hacer el menor de la, el séptima menor. ¿Cuál es el dominio? O sea, no te confundas, porque Ah, siempre ok, uy, sí, el uy, dije en dominante francés. siempre es mayor, o sea, siempre va a ser un acorde con séptima. ¿Cuál es el quinto acorde de la? Re. No, el quinto de la. Ah, de la. Contá con los dedos, Mi. la. Bueno, mi, entonces vos vas a anteponerle un mi 7 ahí. Es Pero, 7. ¿menor o mayor? O mi Nunca. siete, diré. Nunca puede ser menor un dominante, siempre tiene que ser mayor. Entonces vos le vas a poner un mi 7 mayor, no importa que no esté en la escala, porque esa es la gracia, en la escala no está. Exacto, ese es el que va. Okay. ¿Sí? Voy a tocar el sol como sé por el momento hasta que Sí, después lo acomodás, perfecto, sí. si con el sol comienza, no salimos de aquí hasta Dale. ahí Tranqui, va. De sol. Empezar de nuevo, para empezar de nuevo despacio. Bien, entonces, bueno, ahí tenemos vos fíjate, ya tiene Re7 escrito el tema. ¿Ves que tiene Sí. Re7? O sea, que ese Por eso Re7. pasé directo al sol. Exactamente, entonces lo que se podría haber hecho ahí era haber hecho primero Re mayor puro. Porque está cumpliendo el lugar de quinto el acorde igual. Pero como ya está listo ahí, no te preocupes y déjalo como está. Exacto. Bien, ahora, bueno, lo que pasa es que tiene esta samba que no tiene doble acorde. Y al no tener doble acorde, tenés que estar así, a la velocidad de la luz. De anotar los dos. Ya pasó, ¿ves? Porque ya te pasó el Claro. último golpe siempre va a ir en el que sigue. Entonces hay que anotarlos a todos. Después, una vez que lo tenés todo anotado, elegís cuál es tocar. Pero si no, tenés como cachetada de loco. Porque vos fíjate que no hay dos acordes seguidos iguales.
¿Ves? Ahí ya va un C7 para el menor. Eso, y antes de ir al re, tenés un La7 para ir al re. Por eso te digo, vos lo que tenés que hacer esto. A primera vista, anotarlos todos. No creo que tengas todavía la lucidez mental para anticiparle a cada uno de los 12 acordes. Entonces sí, lo escribís. Escribíselo. Está bonito cariño para hacer eso. ¿Eh? Va a sonar diferente, ¿no? Sí. Exacto. Después, o sea, te va a sonar tan cargada que vas a decir, che, ahí te va a dar cuenta que no es práctica, ¿no? Usar, o sea, todo. Pero ¿qué pasa? Nosotros como herramienta lo tenemos que tener, porque es una herramienta. Como es una herramienta, tocarlo en diferentes posiciones. Que después lo hagamos o no, ya es un gusto nuestro y es, digamos, la interpretación y la calidad de arreglo que querés que le demos. Ok. Pero son las herramientas. Entonces vos podés llenar los 12 compases, porque tenés 12 compases distintos, con el auxiliar. Y te vas a encontrar que ya de movida, por ejemplo, voy a ir de nuevo a la hoja que vos me pasaste. La noche era. Entre el sol y el la menor tenés mi 7. Del la menor al re ya tenés un la 7. Exacto. Después, del sol al mi menor tenés un si 7, que sería un B7. Y vos te vas a dar cuenta que algunos suenan duros. Yo sí, che, pero no es tan lindo como suena. No importa, pero la herramienta es tenerla y usarlo. Después te va a dar cuenta por qué no siempre hay que usarlos. Porque a veces arruinan la melodía. Del sol al do, por ejemplo, no. Bueno, tengo del que... sol al do, el sol 7. Exacto. Sí, tengo que... Sí. O sea, vos fíjate que podés tener los 12 compases, y está bueno que lo hayas escrito al principio, porque ahí te queda justo el paréntesis para el acorde que sigue, ¿viste? Sí, sí, eso vos me dijiste la otra vez, que siempre dejes un espacio por si le metemos algo más. Exacto. Entonces vos fíjate que okay, tú, cada vez que vos vas a un re 7, en realidad, como es el quinto del sol, primero vas a ir un re mayor puro y después le vas a poner el re 7 al final como para ablandarlo. Ok. Ya, voy a hacer entonces eso con este de aquí. Voy a intentar hacer el mismo con este que tengo del do. Dale, exacto. Y con la, si querés, con la de re. Y después me dijiste que haga uno en fa, ¿no? Uno en fa o en la. Bueno, tenerlo en fa. Y en fa va a tener si bemol, va a tener el segundo, sí, que es sol menor, va a tener el sexto, que es re menor. Para empezar, digamos, los familiares menores de los mayores, ¿no? Porque en esta ya tiene dos menores. Sí. Sí, pero está buenísimo. Está bueno. Sí. Es una bonita canción esta. La noche era un zambón, ¿sí? Sí, sí, sí. Y no es tan complicada, digamos, para tocarla. Hay más complicada, ¿no? Así que... Claro. O sea, la podemos recomplicar nosotros solos, digamos, haciéndole, como te digo, los pasos de acordes, todo, ¿no? Sí. Pero no siempre es bueno, ¿no? Y a nivel rasguido, ¿cómo me ves? ¿Está bien? Está lindo, ahí está bien, sí. Ok. Que ya estoy aplicando, que de bajar con los dedos y subir con el dedo gordo. Antes yo hacía con el... Bueno, lo bueno es que todo lo que voy corrigiendo se me va quedando. No tengo hasta ahora ninguna maña que te diga, pues es imposible para mí, digamos, ¿no? Claro. Me imagino que todos tenemos maña, ¿no? Así que peor los que hemos aprendido así un poco empíricamente, ¿no? Claro, no, pero va bárbaro, lo estaba asimilándolo. Y cosas que después con el tiempo le vas a ir notando también ahora, porque parece que vos quizás no te des cuenta, que no sé si lleva 8 clases, ¿cuánto lleva? 8 recién. O sea, es poco. O sea, el tiempo, digamos, sí, el tiempo real de en 2 meses, respecto a la cantidad por ahí de años que venís tocando. Y eso se va, o sea, no es que el proceso es rápido. La asimilación de algo. A lo mejor algunas cosas que te dije ahora 2 o 3 semanas atrás te cae la ficha de acá un mes. Ah, ahí me quiso decir eso cuando hacía esto. No, por el momento vamos, creo, sí, que estamos. Vamos siguiendo. Bien, va bien, bicho. Escuchando mi negro. Entonces, sí, la samba la tenemos bien ahí, ¿no? Sí. Yo reforzaría, bueno, el tema de los punteos viene bien, de la serie de dedos. Estamos con la serie de 3 y
tenemos que agregar cuál esta semana. Ya habíamos terminado uno, dos, un, la del 1, 2 y 3, la del 1, 2 y 4. Queda estamos, la de 1, 3. Nos faltaría la última. La de 2, 3 y 4. Bien, la de 1, 3 y 4 la hicimos la semana pasada, entonces. La semana pasada hicimos 1, 3 y 4. Mostrámela a ver un poquito esa, cómo viene. Trata que el dedo 3 no se te venza la falange. ¿Ves como que te hace esto el dedo 3? Se toca y pierde fuerza y se quiebra. Sí, pasa con este arriba también. Bueno, trata que no se quiebren, que siempre mantengan la curvatura. ¿Y cómo puedo ejercitar para que eso es haciendo? No pises tan fuerte, pisa, trata de pisar y controlar que la falange no se venza. Más lento, ¿no? Porque estamos pensando en otra cosa, no importa la velocidad, estamos pensando que el dedo no se quiebre. Más lento y más mental. Eso. Abrí un poquito más la mano y ¿sabes qué? El codo, separó un poquito el codo del cuerpo. Eso. Sí. Te voy a hacer poner una pelota de fútbol abajo. Ah, eso es importante, eso, estar así. El codo está haciendo toda la, digamos, es como, está pivoteando sobre toda la mano, digamos, hace una palanca que sí. Ayuda un montón. Es como cuando uno baila, pues no puede estar bailando así, tiene que bailar más elegante, ¿no? Claro. Claro, dale bola al codo, exacto. Importante la velocidad, sino digamos la precisión con que pise el dedo. Ok. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, se me quebra a veces este dedo. No sé. Claro. ¿Cómo decirlo? Sí. ¿Sabes por qué? Porque no tiene apoyo antes del dedo 1. ¿Ves que ahí el dedo está arranca en la cuerda libre? Es lo único que pisa. Sí, siempre es más difícil cuando no haces ascendente, porque vos tocas 1, 3, 4, cuando vos pisaste el 4, el 1 y el 3 ya están bajando la cuerda y ya están, o sea, bajándole el espacio de la cuerda y la cuerda ya queda blandita para pisar acá. Cuando se encuentra el dedo 4 con la cuerda al aire, la cuerda está más alta y es mucho más la fuerza que tiene que hacer el dedo 4 para bajar. Ok, ¿sí? Ok. O sea que, claro, por eso ahora me cuesta más, digamos. Claro, porque vos te encontrás con la cuerda al aire y la cuerda está más alta. Y el dedo 4 tiene que bajar todo, toda la cuerda baja. En cambio, de la otra forma, ¿qué pasa? Es vivo el dedo 4. Ya tiene el dedo 1 y el dedo 3 que le bajaron la cuerda. Ok. Entonces, es mucho menos. Por eso siempre, yo les digo siempre, lo importante que es a veces no levantar los dedos. Ponele que vos tengas que tocar un punteo. Ponete un ejemplo. El que estés ahí cerca y tengas que tocar. Quédate quieto en la primera cuerda. Y toca en la primera cuerda 3. Vos estás en el 3. Toca 3, 5, 6, 5, 3. ¿Aquí? 3. No, estaba ahí donde te lo dije. Por ahí. Eso ahí te vi. 3, 3, 3. 3, 5, 6. 3, 5, 6. Exacto. Y volvés. 3, 5, 6, 5, 3. 6. Eso, ¿no? O sea, vos fíjate, ahora toca lo mismo, pero toca y levanta los dedos. Levanta cada dedo que puedas. Ahora hace lo mismo y pone el dedo y levántalo.
es lo mismo, ni siquiera suena lo mismo de acá adelante. Pero es más fácil el otro, pues, sin levantar los dedos. Obvio, pero ¿por qué todos levantan los dedos cuando lo tocan? Toca el himno de la alegría y decime, toca el himno de la alegría ahora y decime, tócalo. El himno de la alegría. Ahora tengo que buscarlo, un segundo. Lo tendría que tener en memoria porque es una boludez ya eso. Para vos es una gilada porque es 1 y 3. Es como el resumen de lo que sería la serie del 1 y el 3. Es que me... No, es que lo está, es que nadie le da bola porque es fácil. A todos les pasa lo mismo. ¡Ay, me boludé! Es fácil. Es que está perfecto porque vos tenés, por suerte se te creó ese reflejo de no levantar lo que no hace falta. Está bueno. Porque el 90% que lo toca, toca el 1 y cuando toca el 1 y toca el 3, levanta el 1. Ahí iría dedo 3, no dedo 4. Dedo 3. Ah, ok. Es a la alegría. Le falta alegría, ¿sí? Es verdad, ¿no? Más rápido tenía eso, ¿no? Y claro, exacto. Y después en las cuerdas graves, que empieza en la quinta. Sí, ok. Porque, ese, la verdad, es que no lo he practicado mucho. Y, bueno, dale. ¿Sabes por qué? Porque como pasamos a lo otro, bueno, la verdad es que me sorprendiste, ¿no? Bueno, para la semana que viene, o sea, dale prioridad a eso, ¿no? Ok. O sea, porque Noche de Paz ya sale. Noche de Paz vos tenés que pensar ahora en esa cuestión de respetar el bajo de la quinta, la sexta. De última, no te digo sino que no salga perfecto para la semana que viene Noche de Paz, porque se complica con eso de las cuerdas al aire. Pero sí que salga a primera vista el feliz cumpleaños ahí en la posición 1. Porque... O sea, lo que logramos con esto es buscar la dinámica, como cuando vos tocas un rajido que sale natural, sí. Que se escuche tararararara, que suene como si fueran violines, un coro, lo que sea, que suene cantado con una sola nota de la guitarra, ¿no? Que es lo más difícil, cantar con un punteo. Eso no es fácil, porque tiene que sonar que está cantado, ¿no? Que está tac, 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 ¿entendés? Parece que estuviera nota por nota. Sí, como dice Noche de Paz, digamos, ¿no? Esto está medio... Noche de Paz suena más dulce, eso, ¿ves? Porque se nota que le metiste más horas a Noche de Paz. Claro, que sí, fue por la Navidad. Claro, el espíritu navideño. Claro, nada de alegría ahora. Claro. Che, ¿allá ya empezaron a adornar los shopping y todo con cosas de Navidad o todavía no? A pasar fotos algún día, cuando uno ya va por... Lo que pasa es que aquí... Por ejemplo, ahorita son las 7 de la noche, 7:20, ¿no? Más o menos. Pero en esta época del año, aquí a las 5 de la tarde, es de noche. Ah, mira. Sí, y amanece a las 9 de la mañana, ¿no? Ah, muchas, o sea, horas de noche tienen, muchas, sí, horas. Sí, en esta época sí. Y en verano, ajá, en verano a las 5 de la mañana hay sol, hasta las 11 de la noche hay sol. Claro. Entonces, están cerca del trópico ustedes, están cerca de, no, están cerca del... Cerca del norte, y en Bélgica tiene un clima, es horrible, la mayor parte del tiempo. ¿Viste las películas inglesas donde siempre hay una chilchina? Sí, así llovizna, todo así. Siempre, casi todos los días tenemos eso, ¿no? Y sí, por ejemplo, hoy llovió todo el día, pero increíblemente. Gracias a eso, Bélgica es uno de los países más verdes que puedes ver en el planeta, yo creo. Es verde, verde, verde. OMI, vos te quedás opa. Nosotros que vivimos en América Latina decimos, no, aquí está la vegetación, el Amazonas, y etcétera, etcétera. Pero yo te puedo asegurar que lo verde que ves acá y cómo han respetado los espacios naturales, pequeños bosques cerca de entre un pueblito y otro...
todas las avenidas con plantas y se preocupan mucho en jardines, todas esas cosas, te quedas opa. Mira. Así, opa. Con la vegetación y la cómo cuidan el urbanismo, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Mire vos. Sí, es bellísimo Bélgica, por si acaso. Si algún día te pasás por acá, por Europa, pues cordialmente invitado. Qué grande. Dale, minero. Sí, Bichín, bueno, entonces, reforzamos. Tenemos. Voy a anotar, si me permitís, un segundo. Sí, sí. Entonces, agrega. Yo sé que puedo mirar el video. Tres dedos, escúchame. No agregues la de la que no lleva dedo uno. Sigo practicando. No la agregues, nomás vale, reforzó esta semana. Es como que esta semana no vamos a agregar. Es la semana, viste que en algún momento el cuerpo pide, decir, bueno, a ver, sí. Repaso. Esta semana yo no agregaría, solamente si tenés ganas, como desafío, los graves en Noche de Paz, pero antes que salga con alegría el otro, ¿no? O sea, el... Ya, vamos entonces, número A, himno, cumpleaños feliz, himno a la alegría. Y ponele que el cumpleaños no, pero el himno a la alegría es como que... Para lograr dinámica con el punteo, más que todo, ¿me entiendes? Porque puede haber sido cualquier otro tema fácil ahí en esa posición. Digamos, pero ¿cómo se lo conocen todos, viste? O sea. No, está perfecto. Cumple feliz, himno a la alegría, C. Ese lo voy a poner entre comillas. Sería el Noche de Paz con bajo. Noche de Paz con los bajos, exacto. Pero acordate que sí, lo que tenés que notarle Noche de Paz, sin apoyar. Los dedos en las cuerdas de nylon. Eso sí, ponelo como... Me dijiste que se llamaba como eso, sin apoyo. Sin apoyo, o sea, tocar sin apoyar, claro, sin apoyo. Pero el otro sí es una técnica, el apoyo. Claro, son dos técnicas diferentes, o sea, en más, el himno de la alegría lo podés tocar de las dos formas, o sea, apoyando y sin apoyar. Ok, perfecto. Ok, eso en cuanto a los punteos. Sí. Y... En cuanto a la serie de dedos, mantenerte con la... No agregar el 2-3-4, sino seguir con el 1-3-4, una semanita más. Ah, y ya. Pensar en sobre todo, no quebrar las falanges, acordate. Y eso, revisarlo, porque no es solamente de esta serie. Eso puede que se esté haciendo en varias series, digamos, ¿no? Porque querer tocar rápido, ¿no? Y no pisar y que el dedo... No quebrar, es preferible que el dedo tenga esta fuerza, ¿ves? O sea, que pueda hacer fuerza... Ahí sin que se venza. Eso. Es más, esto lo ejercitas cuando estás en el auto, ¿viste? Semáforo rojo, con el mismo manubrio, el mismo volante, tratás de apretar la punta del dedo en el manubrio o con el pulgar. Esto, ¿ves? Que no se te venzan. Es porque esta es una fuerza que la podés lograr con, no necesariamente en la guitarra. Okay. Si no, semáforo rojo, ¿qué te podés hacer? Ponete el celular, ¿no? Porque, listo, haces esto con. O con el volante, o... ¿Sí? Ok. Entonces, en eso no avanzamos, ¿no? Y abrir el codo. Abrir los codos, exactamente. Abrir codo. Ok. Bien, eso ya está anotado. Y después quedamos en que ponía los intervalos en... Los acordes auxiliares, el dominante auxiliar de cada... Acuérdate... Que el acorde que vos le pongas siempre va a ser acorde mayor y séptima, ¿eh? Por más que vos vayas a un la menor, no importa. No importa. ¿Y qué momento se ponen los menores? ¿Eh? ¿Qué momento se ponen los auxiliares en menores? ¿O el auxiliar siempre es mayor? No, es que el auxiliar que nosotros estamos, como se llama dominante, auxiliar, sí. Un acorde menor nunca puede ser dominante. Entonces, no hay acordes menores. O sea, se usa un acorde menor, pero... precedido de un dominante después, que es un laburo más grosso para más adelante, que sería el segundo, quinto, primero. Vos lo que estás haciendo, estás colocándole a cada acorde, vos lo estás tomando un momentito, digamos, más allá que vos sepas que si estás en sol es el 1, re es el 5, do es el 4, vos en ese momento que vos vas a hacer el acorde auxiliar de paso, el dominante auxiliar ese, vos estás considerando a cada acorde como uno. Por más que sea 5, el re... vos lo tomás como uno. Entonces, ¿cuál es el 1? ¿Cuál es el 5 de re? La. Y vos ponés, le antepones ese 5. O sea, inconscientemente tu cabeza está viendo a todos como uno. Entonces, cuando vos haces la nochera, que está en sol mayor, va a la menor, ese la menor pasa a ser un 1. Un ratito, por más que sepa que es el 2.
Ahora que estás ausente, la menor juega de 2 en ahí, sol. Ahí en realidad lo que estoy haciendo es retrocediendo, vamos a decir un poco. Exacto, vos ni siquiera retrocedes, vos tomás cada uno como si todos fueran uno. Entonces, ok. Y a cada uno vos le contás el 5. Entonces digo la, la, si, do, re, mi. Ok, el 5 de la es un mi. Mi 7. Listo. Yo voy a mi menor. No importa si es mayor o menor el que voy. A mí me dice mi menor. Ese mi menor, por más que sea 6 de sol, sol, la, si, do, re, mi. Es esto, mi menor. Pero yo lo veo como uno. Lo veo solo. Lo veo como un uno solo. ¿Cuál es el quinto de mi? Mi, fa, sol, la, si. Ok. Si 7. Ese mi menor se levante a poner un B7. No importa que yo venga en sol, no me importa de dónde venga. Pero yo después me voy a acordar, cada vez que yo tengo mi, mayor o menor, va a ser un B7 el que le voy a poner, un C7. Cada vez que yo tenga un sol, va a llevar un re o un re7. Si okay. Está, obviamente, entonces, si ya colocar auxiliares sería. ¿Eh? Colocar auxiliares, ¿no? Exactamente, dominante auxiliar, porque hay muchos auxiliares. Sí. Lo que estamos usando es un dominante auxiliar. Dominante. Que antes sí. No estaba. Y ahora está. Es más, hay zambas, que vamos a ver zambas más adelante, que son zambas más bonitas, por ahí la del Cuchileguizamón y eso, que ya ellos los usan sí o sí de paso, obligatorios en la versión original, ¿entendés? O sea, vos te vas a encontrar a lo mejor con una zamba como Valderrama, o alguna de esas zambas así, que lo tienen sí o sí obligatorio. A las divisiones. Sí, yo he tocado, digamos, o la he practicado un poco esa Valderrama, en algún momento, la más que ahora. Sí. Y bueno, y pasan obligatoriamente, están divididos, sí. Vamos a decir, todo el compás en dos, digamos, ¿no? Claro, pero en realidad no es todo el compás en dos, sino que vos lo podés dividir al final, como estamos haciendo nosotros. Exacto. O sea, rítmicamente va mejor al final, siempre. Porque estamos usando nosotros el acorde en el tercer tiempo. Y en Valderrama igual. Sí. Va al tercer tiempo. Pasa que a veces vienen escritos entre paréntesis al medio y vos haces dos cortes y cortás el rasguido. Y el ritmo y el rasguido no se debería cortar. El corralero también aprendí a tocar así, digamos, un poco... Claro, el corralero es un tipo samba. ¿Sí? Hay una parte que tiene arpegiada como una milonga y una parte como una samba, ¿viste? Pasa que era chileno el autor, entonces... Le mezclaba cosas, ¿viste? Le sonó así a él y bueno, le sonó a Sergio Zaguayo. Le sonó mitad milonga, mitad samba. Entonces, es un aire de samba o un aire de milonga. Porque para milonga le falta algo y para samba le falta... Para samba también. Pero la podés tocar toda como samba, ¿no? No. Está muy mal el corralero y allá en el potrero, como viejo. Zafa, hay que ayudarlo a que muera... Sí. ¿Cómo? Puedes tocar toda como samba en realidad. Sí, está muy malo el corralero. Y allá en el potrero. Tenés razón, sí está en tres. Hay que ayudarlo a que muera. Puede ser todo como samba. O arpegiada. Entonces muchos lo tocan arpegiada en la primera parte, ¿viste? Después el coro, ¿eh? Oh, pasa mayor, sí. Tienes razón. Sí. ¿Ves lo que está haciendo ahí? Vos fíjate, pensé en esto. Pensé una cosa ahora, Julián. Pensé en esto. Hace una cosa. Anota los acordes y anotale la estructura armónica. O sea, uno, está en menor, cuatro, digamos, no hemos llegado a menor todavía, ¿no? Porque no importa, en la tonalidad menor vos todavía no importa, no la estamos trabajando, pero sí la parte mayor. Para después. Pero está bonita esta, ¿no? Como samba, sí. Exacto. Pero es un aire samba, ¿viste? Porque no tiene estribillo tampoco, es claro. ¿Ves? Ahí hace un... Eso es el quinto del segundo. Porque ese si menor juega de dos. La, si.
Pero ¿qué hizo ese fa sostenido 7? Si vos ves la escala de la mayor, el fa sostenido es menor. Pero quien lo hace, él lo hace mayor para que, sea un quinto de ese segundo. Entonces, vas entendiendo cómo funcionan los acordes también en la práctica. Esta la puedo pasar también. Después hace una parte. Bueno, es un disminuido que después hay que ver de dónde viene, exacto. Sí. Bueno, la voy a pasar. Pásala. Pero ahora no, porque tengo que practicar lo que estoy aprendiendo. Pero tomémoslo como próximo tema. Como próximo tema puede ser. Aparte, sí, después hay que empezar a trabajar los arpegios en la samba también. Sí, sí, sí. Por eso, como estamos, está bien, digamos, porque bueno, creo que hay un montón para aprender todavía. No hemos visto un montón de cosas, ¿no?, que son útiles. Y todo esto está importante por el momento, ir corrigiendo cosas. Después está todo lo que son 6, 4, 3, disminuido, más 7, claro, todo eso que no hemos visto todavía. Pero primero quiero que esto esté bien, digamos, y me imagino que vos también, que todo esto esté bien como para poder seguir avanzando bien, ¿no? Pues lo demás debe ser más fácil una vez ya tenés idea de dónde están todas las cosas en el diapasón. Lo demás debe estar un poco más fácil, ¿no? Sí, todo se va acomodando. Sí. Ok. Sí, sí. Entonces, está perfecto para mí. Bien. ¿Alguna otra cosita que quieras sumar? No. No. Está perfecto. Hago mi tarea y te paso. Cuando haga los intervalos de séptima, te paso una foto. ¿Cómo los intervalos? Los pasos, los acordes del paso. Auxiliar, sí, porque intervalos son otra, es una distancia. Es otra cosa. Claro, sí, sí. Después vamos a estar, viste, como diciendo. En esta misma hoja, ¿no? En eso mismo, claro, vos fíjate que lo que vas a tener que hacerle ahí esa hoja antes va a ser, por ejemplo, a todos los re7, para que no reniegues, borrarlo y que te quede re mayor puro. Porque sí, si vos haces re... Lo que puedo hacer es una nueva hoja sin que... No, está perfecto en esa misma. Lo que sí, vos tenés re 7 sol. El re 7 ya va al sol. Entonces, ¿qué hace? Primero lo hace re mayor. Correcto. Para pasar después a re 7. Paréntesis, el re 7 en el tercer tiempo y ahí pasa. Lo que voy a hacer es anotarlo después y voy a hacer una flechita que lo lleve para atrás, así yo me recuerdo. Bueno, perfecto. Si para no estar gasteando todo. Todo lo que a vos te sirva. Ok. Dale. Hacemos así. ¿Listo, Jesús? Dale, mi negro, dale. Y cualquier cosa, como te digo, me mandame la foto y lo vamos viendo, ¿viste? Claro que sí. Que estés y bien. Y trata de grabarte de fluido del himno de la alegría, que en audio, grabarlo, a ver que suene fluido. ¿Eh? Sí, también. Dale. Porque eso te ayuda después a escucharte, a ver cómo suena, a ver si vos mismo te das cuenta que es el himno de la alegría, y si te suena tac, 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 todo martillado como si estuviera escrito a máquina. O si como suena si alegre, te... digamos. Imagínate que lo va a estar abriendo. Tarara. Imagínate que es un violín, y con un violín la nota no puede estar tac, 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 tac. Tiene que ser lo unido de la forma mejor posible. Y encima que sabemos que con la guitarra nos cuesta unir las notas. Porque sí, si le pegas mucho a la que sigue, se escucha que está tac, tac. Entonces, eso lo va a lograr escuchando usted grabándolo. Está perfecto. Aprovechemos que ahora se puede hacer eso, ¿no? Sí, señor. Bueno, mi negro, nos vemos el martes, querido mío. Nos vemos el martes, un abrazo. Suerte. Chau, gracias. Chao, chao. Dale, mi negro. Chao, chao.